El Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario y el Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación presenta las segundas jornadas sobre el Día Mundial del Medio Ambiente, con el objetivo de generar un espacio para la exposición, la reflexión y el diálogo interdisciplinario sobre la educación ambiental para la sustentabilidad como eje transversal del quehacer de las instituciones de educación superior. Presentamos a continuación a quienes nos acompañan en la mesa del presidium. Doctora Elizabeth Arellano Arenas, directora del CIBI. Doctora Elisa Lugo Villaseñor, directora del CIDU. Cedo la palabra a la doctora Elisa Lugo Villaseñor para dar las palabras de bienvenida. Buenos días a todos y a todas. Es un gusto poder estar el día de hoy aquí y compartiendo este escenario, este espacio con nuestra recién integrada, ¿no?, a directora Elizabeth Arellano. Bienvenida y muchas gracias por continuar colaborando, ¿no?, con nosotros en el CIDU en este tema que nos parece a nosotros muy importante. Es un tema que los últimos acontecimientos, sin duda, ¿no?, sobre el cambio de clima, ¿no?, que tenemos en el mundo, nos lleva a insistir a las universidades en seguir trabajando el tema desde muchas aristas. Nosotros estamos preocupados en el CIDU porque el tema siga insertándose en toda la agenda educativa y atraviese todos los procesos, tanto de formación, de investigación, de extensión y difusión de la universidad. Y me parece que es fundamental unir las fuerzas, las fortalezas que tenemos en cada centro de investigación de esta universidad y en cada unidad académica donde se desarrollan trabajos en relación con el análisis de problemáticas asociadas al cuidado del ambiente, a la sostenibilidad y a la sustentabilidad. Nuevos lenguajes de los cuales nos hemos tenido que ir apropiando paulatinamente en las diversas ramas del conocimiento y que nos lleva también a revisar lo que estamos haciendo desde aspectos, sobre todo, desde lo que corresponde a lo ético. Me parece que tiene mucho que ver con los diferentes procesos que se desarrollan en todos los sentidos en la vida cotidiana y los profesionales que formamos en la universidad, los futuros maestros, los futuros doctores, seguramente, ¿no?, tienen que incorporar esta perspectiva ética en su actuar y en la mirada en cómo ese conocimiento se aplica a la situación del cuidado del ambiente. Yo agradezco infinito a los colegas que participan en el evento, sean ustedes bienvenidos. Agradezco que sean bondadosos, como siempre, colegas que ya llevan trabajando con nosotros un rato, colegas que nos van siguiendo, pero que también están preocupados por estas problemáticas y que estamos convencidos de que desde la universidad tenemos que promover este tipo de saberes y una actitud diferente, una participación y una agencia, parte de todos nosotros, para poder pues incidir en problemáticas de esta índole. Bueno, muchas gracias nuevamente y pues bienvenidos sean todos ustedes. Cedo la palabra ahora a la doctora Elizabeth Arellano Arenas, quien dará nuestra palabra de apertura. Gracias, buenos días. Antes de preparar algo muy, muy corto, no tomaré mucho tiempo del programa, pero lo primero que quiero decir es tiene que ver con reconocer la labor del CIDU. Como el nombre lo dice, es investigación interdisciplinar. Entonces, esta misión que se han dado ellos de atender temas transversales para la universidad es fundamental, porque creo que pocas veces ha habido eso. Y también es muy importante porque da la oportunidad de vincular diferentes unidades académicas, ¿no? De que desde nuestra expertise cada quien aporta estos temas que solo así se pueden atender de manera interdisciplinar. Entonces, primero quiero reconocer esta labor del CIDU
y de su directora y sus integrantes en que lo estén haciendo, que no se quede en el papel. Entonces, en ese sentido, viendo la posibilidad, la ventana de oportunidad de interactuar, pues agradezco que hayan puesto sus ojos en el CIVIC e invitarlo a, en este caso, este evento que nos atañe a todos del medio ambiente. Esta es la segunda jornada, ¿verdad?, académica, y eso habla bien, ¿verdad?, de darle continuidad a estas cosas. Está en manos de todos seguirlo haciendo así. Entonces, quiero hacer ese reconocimiento al CIDU y también decir que el CIVIC está comprometido a seguir trabajando en este evento del medio ambiente y en los que crean que podemos participar. Y bueno, pues seguramente es un tema que ya se sabe o una información que ya se sabe, siempre se debe mencionar cuándo inicia esto. En 1972 se marca el 5 de junio como el Día Internacional del Medio Ambiente y en el 74 por primera vez se hace una celebración a nivel mundial. De ahí para acá, primero de manera bianual y ahora de manera anual, se elige un país anfitrión y una temática, ¿no?, que básicamente es uno de los grandes problemas del medio ambiente, ¿verdad?, que se debe atender, pero no es que solo en ese año, ¿verdad?, se atiende, sino simple y sencillamente se da la temática para hablar de ella. Por ejemplo, hace 10 años México fue el anfitrión, ¿sí?, con el tema de cambio climático, y hoy es China con el tema de contaminación ambiental. Y entonces, pues hoy nos unimos al mundo, ¿verdad?, a celebrar este día. Y con lo que yo quería cerrar esto, quiero cerrar, es que aunque en el mundo pueda haber celebraciones de diferentes tamaños, desde marchas, conferencias, ferias, ¿verdad?, qué padre hacerlo aquí en un recinto educativo, en una universidad pública, con conferencias, con temas frescos de los especialistas. Yo creo que eso nos debe llenar, que lo estamos haciendo así. Pero, más allá de eso, como lo decía la doctora Lugo, si no llevamos esto a nuestra cotidianidad, no importa que reclamemos a los gobiernos, a las autoridades, yo creo que está en cada uno de nosotros hacer algo con respecto al medio ambiente, ¿no? Entonces, yo creo que no solo hay que conmemorar, yo creo que es un recordatorio de la tarea que tenemos pendiente, ¿sí? Todos, cada quien desde su trinchera, hacer algo al respecto. Entonces, pues es eso, quería que reflexionemos, que es una conmemoración, pero más bien un recordatorio de que tenemos una tarea ahí, ¿sí? Bueno, pues sin más, quisiera que quede en este momento declarado la apertura de las conferencias, desear a todos éxito, desearnos éxito y desearnos continuar y vernos aquí el próximo año celebrando el Día del Medio Ambiente. Gracias.